Desde hace varios años, salir a pasear para contemplar los colores del paisaje es una actividad que está en auge. Basta recordar los colores de otoño de nuestros bosques de hoja caduca para hacernos una idea del espectáculo que ello supone. En primavera sucede lo mismo, pero no por el cambio de color de las hojas, sino por la floración de diferentes árboles. Un ejemplo son los almendros, cuando aparece su hermosa flor blanca que engalana los cultivos alrededor de muchos pueblos y también en cultivos situados a media montaña. Pero la explosión de colores la encontramos en las huertas de regadío del Bajo Segre, donde los árboles frutales de hueso, sobre todo el melocotonero, a finales de invierno y principios de la primavera, se llenan de flores de color rosa. Cerca de 8.000 hectáreas de árboles, todos con el mismo color rosado, inundan el paisaje haciendo que año tras año más gente se acerque a estos lugares para contemplar el estallido de luz y color que es la floración de los árboles frutales. Nosotros nos hemos propuesto hacer un recorrido por este mar de colores, pero no del de color rosa, sino del de color blanco, no tan conocido por el gran público. Por eso nos hemos desplazado hasta la población de Montoliu de Lleida, situado a poco más de 7 kilómetros en línea recta al suroeste de la capital del Segrià. Estamos recorriendo el camino al lado de la antiquísima sequía de Torres, una sequía de origen medieval. Alguien dice que incluso podría ser de origen romano, pero se tienen documentos del siglo XII y que rega los campos bajos de 3 o 4 municipios que están desde Lleida a Torres de Segre. Solo iniciar el recorrido nos sorprende una inmensa chimenea aislada situada dentro de un campo de árboles frutales. Esto es lo que queda de un antiguo molino de aceite que en un principio utilizaba aguas de la sequía, la fuerza motriz, a través de una noria, pero posteriormente se transformó la maquinaria en una caldera de vapor para ayudar a sacar el aceite de las aceitunas. Es lo único que ha quedado porque el molino ya no está y solo ha quedado lo que llamamos la fumera. No muy lejos hay otra chimenea, en este caso corresponde a una tejería, donde hacían ladrillos. Ambas parecen como solitarios guardianes que de forma silenciosa vigilan las huertas que se extienden a sus pies. Estamos haciendo el recorrido pequeño de las rutas de floración. Es el recorrido que nosotros llamamos un pont de blancor. Tiene 3,5 kilómetros. Después bajaremos por el medio de las hortas, entre medio de campos llenos de flor blanca. Llegaremos a una zona de interés natural, que son los patamois, y subiremos por la última banqueta del canal d'Urgell, que también tiene un gran interés histórico. La diferencia de otras zonas del Baix Segrià que se centran en la flor rosa de los árboles frutales de hueso, como puede ser el melocotón, aquí promocionamos la floración en blanco, un pont de blanco de las pereras que hacen este ramillete que parece un ramo de novia. Dejamos la carretera junto a la acequia y bajamos por en medio de campos donde la mayoría de árboles cultivados son perales que a finales de marzo estaban en plena floración. Estamos en una zona de huertas antiguas de pequeñas dimensiones donde cada familia del pueblo iba distribuyendo los cultivos a lo largo de toda la época estival con diferentes variedades que les permitían estar trabajando todo el verano con una misma estructura de trabajo, o sea, estructura familiar. Por eso tenemos pues distintas variedades, unas en plena floración en estos momentos, algunas que ya han hecho todo su proceso de floración porque se distribuyen a lo largo de todo el periodo productivo. Mira, aquí podemos apreciar cómo es esta flor, este pont de blanco específico de las pereras. Son una floración que, al contrario de la fruta de hueso, que se distribuye por toda la rama, aquí se agrupa en, nosotros lo llamamos pomps, en un ramo donde salen varias flores en un conjunto, lo que parece un ramo de novia por su color blanco.
Nosotros hace un par de años nos embrancamos en mostrar la floración de los árboles frutales de nuestro municipio con la intención de dar a conocer este magnífico paisaje, este paisaje efímero, este paisaje de explosión de primavera que podemos ver aquí, para que todo el mundo pueda ver cómo el trabajo de nuestros payeses y payesas transforma un territorio que tendría que ser árido con ayuda de la agua, que es imprescindible, en un paisaje impresionante. Lo hacemos desde hace 2 años, el motivo de la pandemia lo tenemos que hacer de forma autónoma, pero cuando podamos, tan pronto como podamos, estaremos encantados de haceros visitas guiadas por este territorio magnífico con la ayuda y los comentarios de nuestros payeses y payesas. Estamos llegando al sur de Montoliu y creo que oímos de fondo aquí a Chiri, que está trabajando. ¡Chiri, buenos días! Lo que hacemos ahora es volver a replantar, porque aquí tenemos un problema de hormigaria. Pero bueno, yo creo que haciendo esta faena que vamos cortando y plantando de nuevo, lo vamos superando esto poco a poco. Como no tenemos industrias, la industria nuestra es esta, la fruta. Y la floración es lo que viene antes de la fruta y hay que cuidarlo como sea. Por eso hemos montado estas rutas, que esperemos que de la gente que venga le guste y disfruten y vuelvan, sobre todo que vuelvan. Bueno, Chiri, continúa ruta, que vaya bien a la feina. Nos despedimos del alcalde, que continúa con su trabajo de cortar los árboles secos, y continuamos el recorrido entrando de vez en cuando por entre las hileras de los árboles en flor. Hacen olor a lo que será en un futuro, un fruto gustoso, dulce, muy sabroso en la boca, de kilómetro cero, que ayudará a hacer una cocina mucho más alegre y mucho más saludable. Prácticamente sin darnos cuenta, hemos llegado hasta tocar el río Segre, donde hay un gran espacio de reserva natural. Bueno, los árboles frutales se acaban donde empieza la naturaleza. Aquí la naturaleza empieza en la zona de los Patamois, donde tenemos un bosque de unas 20 hectáreas de vegetación de ribera. Es muy interesante también como zona de nidificación de aves y de observación de la sempiterna pigüeña o el bernat pescaire, el rosiñol y otros aves que frecuentan este espacio. En esta zona, el río Segre, que pasa bastante amplio y con un buen caudal, hace una serie de meandros, algunos de los cuales han acabado formando estas pequeñas reservas de naturaleza que podemos encontrar a lo largo del río antes de mezclarse con el Cinca, a pocos kilómetros de Mequinenza. Aquí tenemos una cosa que es muy interesante de ver aquí en el río Segre. Mira, si está aquí, Juan Ramón. Buenas, Juan Ramón, ¿qué estamos haciendo por aquí abajo? Estoy limpiando el camino para hacer el acceso abajo al búnker. Aquí tenemos un búnker de la Guerra Civil, del bando republicano, en la cual, pues bueno, es digno de ver porque evidentemente aún está en pie. Es uno de los últimos que quedan ya de la zona del Forn del Segre. Con el paso de los años, las riadas y la erosión han socavado los cimientos del búnker, desplazándolo hasta encontrarse literalmente dentro del río. No se debería perder, pues se trata de un patrimonio histórico a preservar para las futuras generaciones. Ahora vamos a entrar en el corazón de los Patamois de Montoliu, la zona esta de vegetación de ribera, por un sendero precioso que lo cruza por la mitad. Predomina vegetación de ribera con alisos, sauces, algún solitario sauce llorón como el que tenemos aquí detrás, cañas, juncos y demás vegetación de zona húmeda. Sí, aquí en los Patamois de Montoliu tenemos un sitio magnífico para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza en un entorno en que solo se escucha el sonido del agua como corre y el canto de los pájaros que amenizan una tranquilidad de espíritu increíble.
Para acabar la ruta volveremos a Montoliu de Lleida por el último tramo del canal d'Urgell, un kilómetro de recorrido magnífico y precioso. En verano aquí hace mucho calor, pero la presencia de grandes árboles es garantía de una refrescante sombra. La última sorpresa de este pequeño recorrido es el ruido de agua que oímos, como si nos encontráramos en alta montaña. Estas cascadas son el canal de Urgell, que al bajar hacia el Segre va generando unos saltos de agua que son espectaculares de ver y que sorprenden a la gente. Una vez salimos del Patamoll, volvemos a caminar junto a árboles frutales, los perales en flor. Ahora, siguiendo el tramo final del canal d'Urgell, que a cada escalón del terreno da lugar a ruidosas cascadas. Este recorrido, como muchos otros entre los cultivos de frutales, son de paso libre, por lo tanto, se pueden hacer todo el año, pero durante la floración es un gran placer para los sentidos, altamente recomendable.